Buen día. ¿Quién está por ahí? A ver. Ah, va llegando gente. Qué bueno. Me ponen buen día, Fabio, si yo sé qué gente tengo en la sala. Yo, como siempre digo, acomodando papeles. Tengo más papeles que un juzgado de familia. Gente, es impresionante lo mío. Mientras van llegando, acomodando papeles para hacer la actividad del día de hoy. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Saben cómo se va a llamar la actividad del día de hoy? Se va a llamar Qué Chucho Manucho. Qué Chucho Manucho, ¿eh? Estamos todos con el poncho puesto. Muy bien. Listos para largar. Hola, Adriana. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué alegría que estés por ahí. Bienvenida. Yo soy de la lengua estable de este espacio llamado Acertijos y Malabares de Ideas. Y vamos cambiando toda la semana. La semana pasada había sido... Me alegro, Adri, me alegro mucho. La semana pasada había sido 10 palabras de una famosa canción en yiddish. Hoy tenemos un acertijo que es... Bien, yo estoy bien, Adriana, gracias. Hoy va a ser un acertijo de tipo gráfico, algo realmente que nunca trajimos hasta ahora, para ir renovando todo el tiempo el material y, por supuesto, misceláneas y música y humor y todo para pasar un lindo rato juntos y estar con las neuronas encendidas. Día a poquito va llegando gente y arrancamos, como siempre, con un poquito de electro swing. Música, sonido de jazz de la década del 30, del 40 y principios del 50 en versiones electrónicas. Y aquí está mi amiga Adriana Hasse. Hola, Adri, ¿cómo te va? Como siempre, esperando tu sticker de regalo de todos los días miércoles. Que ya me pongo los anteojos y me acerco al teléfono para verlo. Ah, me encantó. Es una especie de ratoncito que me saluda desde adentro de una caja de regalo. Gracias, Adri. Espero todos los miércoles tu sticker de regalo. Es realmente precioso. Te juro que los atesoro. Muchas gracias por esta atención de todas las semanas. Edith Sigal, buen día, ¿cómo te va? Ahí van llegando de a poquito, muy bien. Y está Luisita Applebaum también. Está Luisita Applebaum, con quien tuvimos la alegría de compartir en el encuentro anterior el acertijo de bienvenida, que era con 10 palabras de una famosa canción en yiddish, que era Papirosen. Teresa también está. Hola, Tere, ¿cómo te va? Me encanta, pues ya somos un club, ¿eh? Somos un club. Por supuesto, Pablito Bilski y Bachi presentes como siempre. Y vuelan los me gusta, vuelan los like. Me encanta que así sea. Pablito Bilski ya se ha convertido... Muchos a mí me dicen Tato, ¿viste? Entonces, yo soy Tato, ya Pablo pasa a ser mi Aldo Camarota personal, como vengo diciendo hace años. Bueno, a ver, ¿quién más está en la sala que no me puso buen día, Fabio? A ver... Gloria Sigal. Hola, Gloria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ana María, a ver, tengo un par de personas más que todavía no me han dicho buen día, Fabio. Olis, ¿cómo te va? Estás como mi hija que dice Olis, está muy bien. Me gusta. Y vuelan los me gustan. Bueno, y 35, ya en unos minutitos más largamos con la actividad del día de hoy. Cortamos la ventana, frío, ¿no? Qué chucho, hoy el encuentro se llama Qué Chucho Manucho. ¿No le parece Qué Chucho Manucho? Edith Sigal, muy buena la ventana al humor. Sí, realmente me recontrapongo las pilas para que tengas algo de humor lindo para arrancar la semana con una sonrisa. Rúgele desde Israel, como siempre, esperando tu programa. Gracias, Raquel, por tu mensaje cálido desde allá.
Un beso grandote, un beso muy grande para ustedes. Una alegría que participen no solamente de Buenos Aires, sino también del interior, desde Israel. Y le damos la bienvenida a la gente que desde otras plataformas también está viendo este espacio que transmitimos desde el Siam Jofesh Amia. Claro, claro que sí, te gustó lo de Abbott y Costello. ¿Vos viste lo que es ese sketch de Abbott y Costello? Yo muchos años después lo vi a Adrián Paenza justamente haciendo el mismo juego. Realmente extraordinario. Esto fue la entrega de la Rocola de la semana pasada. Grandes cómicos. Silvia, buen día, ¿cómo te va? Bueno, se ha juntado un lindo número alrededor de este espacio que se llama... ¿Cómo se llama este espacio? ¿Te acordás? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama este espacio? Sos tan afable que estoy ansiosa por... Bueno, la, qué lindas palabras. Sí, Luisita, ya te mandé un beso, por supuesto. Elena, presente, ¿cómo te va? Bien, me encanta. Me encanta que estén ahí preparados para recibir. Excelente este espacio, disfrutarlo. Nos pone Siam Jofesh Amia, seguramente, o Vivi, o Adriana, o Luciana, mensajeando también para este espacio. Bueno, empezamos, ¿les parece? Gracias por las lindas palabras, por los piropos sobre la ventana al humor y la rocola. Bueno, vamos a empezar el espacio del día de hoy y la idea es que empecemos todos los días con un acertijo y después vienen los malabares de ideas. La semana pasada hicimos una actividad en conjunto con la querida Luisa Applebaum del taller de Yiddish, en el cual les dimos con Luisa 10 palabras sueltas de una canción, de un tango muy característico de la cultura Yiddish, y ustedes tenían que darse cuenta qué tema era ese y rápidamente dijeron Papi Rosen, o sea, cigarrillos, ¿no? Realmente maravillosa la participación de la semana pasada. Y hoy agarramos para un lado total, completa y absolutamente distinto. Y de hecho, nunca hicimos algo, por lo menos acá en el Siam, de estas características. Se trata de un acertijo gráfico, ¿sí? Nosotros trabajamos con lógica, trabajamos con matemáticas, trabajamos con canciones. Pero nunca hicimos acertijos gráficos. Te pido que agarres papel y birome. Yo estoy especialmente contento porque me traen un café caliente en este día de frío, así que la verdad estoy feliz de la vida, feliz de la vida. Voy a tener cafecito. Acá está mejor. Ahí está. Gracias. Con un café y este frío, todo es distinto. Bueno, hoy hacemos algo total, completa y absolutamente distinto, que es, como les decía, un acertijo gráfico, ¿sí? Te pido que agarres papel y birome, un blocito, un cuaderno y demás, por favor, y que hagas 4 puntos. ¿Viste en el lado el número 4? Que es una especie de cuadrado. Qué buen servicio te llevan café, vos, ¿viste? Con este frío, si no, sería imposible. Lejaim de café, pero Lejaim al fin. Bueno, preparada, Gloria está preparada. Tenemos blog, tenemos cuadernito, tenemos hojita y birome. Les pido que, por favor, hagan 4 puntos emulando el número 4 de un dado. O sea, como si fuesen, viste, los 4 ángulos de un cuadrado. Bueno, eso. Me hace recordar que en el año 1958 terminé mis estudios en la AMIA. Mirá vos, Raquel. Qué lindo que te traiga estos lindos recuerdos. Bueno, aquí estamos de vuelta trabajando siempre para estar, como siempre les hago, con las manos mentalmente activos. Bueno, 4 cuadraditos, como si fuese el número 4 de un dado. Perdón, me estoy peinando, porque ahora como tengo melena me puedo peinar. Bueno, lo que te pido, listo, me pone, bárbaro. Ahora lo que te pido, a ver si lo podemos llegar a resolver ahora. Te pido que dibujes un triángulo, o sea, 3 líneas rectas unidas que formen un triángulo, pero que con esas 3 líneas toques los 4 puntos del cuadrado. A ver, ¿cómo haces? Y yo pongo electro swing de fondo para bancar la espera. Vos tenés que dibujar un triángulo, o sea, 3 líneas rectas unidas que formen un triángulo, y que las líneas de ese triángulo toquen los 4 puntos que habías dibujado antes. A ver, ¿cómo haces? A ver, ¿quién me explica primero la solución? Me encanta, vos sabés que no puedo no contar esta anécdota cuando pasa esto. Hoy somos realmente muchos en la sala y me acuerdo de haber visto varias veces el único programa completo que está subido a YouTube del programa de Badía,
en el cual en un momento que había una especie de reunión, digamos, de gente de producción al aire, contaban con mucha risa cómo esperaban que los sábados, que era la emisión del programa, sea un día feo y de lluvia, porque por supuesto la gente se quedaba en casa y subía muchísimo el ranking del programa. Hoy me encanta porque somos un montón y hace un frío afuera terrible que nadie quiere salir, los tengo todos acá mirando y me pone muy contento. No, Gloria, vos tenés 4 puntos, ¿sí? 4 puntitos, como si fuese el número 4 de un dado, ¿sí? Como si fuese el número 4 de un dado. Y tenés que dibujar un triángulo, yo te voy diciendo el dibujito, tenés que dibujar un triángulo, o sea, 3 lados rectos unidos que formen un triángulo, y con ese triángulo, te estoy ayudando un poco ahora, ¿eh? Te estoy ayudando un poco, con ese triángulo, con las líneas de ese triángulo, tenés que tocar los 4 puntos que habías puesto abajo. ¿Cómo haces? A ver. Ya lo hice, me pone Mimi. Sí, me pone Gloria. A ver, alguien que me explique básicamente. Mira, acá tenemos ayuda. Acá tenemos los 4 puntos. ¿Cómo haces para poner arriba un triángulo cuyas líneas toquen los 4 puntos? ¿Cómo haces? A ver, ¿quién se anima a explicarlo? ¿Quién se anima a explicarlo? A ver. Mira, te muestro por acá. Bajás acá. Espera, pues yo estoy al revés acá. Ahí está, maestro Ciruela con el pizarrón. A ver, ¿cómo haces? Dame, vamos a hacer así. Lo estoy dibujando en vivo, ¿eh? Estoy dibujando en vivo. Bueno, a mí no me da el ancho, pero la solución es esta, gente. Esta es la solución. Tuve que ahí pegarle una pequeña curva porque no me daba el papel. Pero esta es la solución. Un triángulo más grande y toca los 4 puntos del triángulo. ¿Lo resolvieron? Está buenísimo, ¿eh? La verdad que está buenísimo. Y nunca nos habíamos metido por el lado de un acertijo gráfico. Te lo muestro de vuelta. Mira, lo hice en vivo. Ahí está. Ese es un triángulo más grande. Bueno, yo acá tuve que pegar una curva porque no me daba el papel, ¿no? Pero eso es un triángulo más grande y cubrís los 4 puntos. Bueno, gente, te ganaste 10 puntos. ¿Me gané 10 puntos? Vamos todavía. Caserito, pero hecho en vivo, ¿eh? Caserito, pero hecho en vivo. No placas para compartir, no, hecho en vivo. Bueno, ¿estamos para seguir trabajando? Eso curvo no es un triángulo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no me daba el papel, lo hice acá en el momento. Esperá que te lo hago más derecho. Esperá que te lo hago más derecho. Ese curvo no es un triángulo, me pone, tiene razón. Ahí. Voy un poco más hasta abajo. Esperá, vamos a hacerlo de vuelta. Hacemos 4 puntos. Mirá, te lo hago en vivo. Hago 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Acá tenés 4 emulando el número 4 de un dado. ¿Está bien? Bien, ahora, mirá cómo hago ahora. Ahí está, lo hice más chico. Ahí tenés la solución, 1 punto, otro punto, otro punto, otro punto, haces un triángulo más grande y juntás los 4 puntos. Ahora sí, hecho en vivo y en directo, hecho en vivo y en directo, otra que Pipo Mancera y el escapismo. Te lo hice en vivo la solución, impresionante. Me traen café, me traen blog, soy un afortunado total y absoluto yo. Gracias por la colaboración. Bueno, ¿salió o no salió? Cuéntame un poco, a ver. Póngame a ver quién lo vio, quién no lo vio. Perfecto genio, bueno, muchas gracias. Lo de genio, como siempre digo, yo el genio no lo veo, pero bueno, parece que hay alguno por acá. Bueno, ¿estamos listos para seguir trabajando? Ahora de terminar su... Bueno, Pablo me pone ahora de terminar su superficie. Es terrible, ¿eh? Este Pablito es insaciable. Bueno, y Ana María Pascualina, haciendo segundo turno, me pone que también lo pudo resolver. ¿Lo pudieron resolver o no? Seguro que sí. Mirá todos los que son hoy. Está bueno, ¿viste? A mí lo que me gustaría es que vos llames por teléfono a un familiar, un vecino, un amigo, y le propongas el mismo desafío, y después, si no lo sacó, le des la solución y le cuentes las cosas lindas que hacemos en el SEAM Jofe Llamia y lo invites a participar. De eso se trata, que cada vez seamos más en este espacio, pasándola, básicamente pasándola bien.
¿Qué hora es? Y 45. Mirá, mirá la hora que se hizo, no lo puedo creer. Bueno. Bueno, vamos a jugar un poquito como hacemos todas las semanas con humor y memoria. Con humor y memoria. En el cual yo les leo chistes muy pavotes. Nos metimos por el lado del chiste de... Por el lado del humor pavote que a todos nos gusta. Yo les cuento unos chistes que, como siempre digo, yo me aprovecho de que no me pueden tirar tomates. Pues si estuviésemos en una situación presencial, no los contaría porque me revolean la cartera, un zapato, tomate, cualquier cosa. Pero como no pueden, y aparte, aunque estuviésemos en una situación, digamos, real y online y presencial, tampoco podrían, porque sale 100 pesos el kilo de tomate, así que tampoco me los tirarían. Yo me aprovecho y les cuento estos chistes que son un desastre total y absoluto, con la idea de que dentro de unos minutitos, cuando estemos finalizando el encuentro, yo te digo la primera parte del chiste y el remate me lo decís vos, ¿sí? Vamos, con el primero que es buenísimo. Carlitos, haceme un favor, bajate del auto y decime si funciona la baliza. Carlitos, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es terrible, es muy malo. ¿Para qué pongo esto? Porque no se puede creer. Carlitos, decime si funciona la baliza. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es tremendo. Bien, chiste número 2. ¿Qué le dijo una impresora? ¿Qué le dijo una impresora a la otra? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? No, muy malo, pero realmente muy malo. Bueno, me puse una verdulería. Les quiero comentar que me puse una verdulería. ¿Saben cuánto pago de alquiler? Esto es actualidad pura, ¿eh? ¿Saben cuánto pago de alquiler por la verdulería? ¿Cuánto? $500. Tal cual, $500 es algo realmente para ahora, ¿eh? Bien. ¿Saben cuál es el colmo de un pelado como yo? Y esta me toca a mí, ¿eh? Esta a mí me toca. Tener ideas descabelladas. ¿Saben qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Saben qué le dice una iguana a su iguana gemela? ¿Saben qué les dice? Somos iguanitas. Es muy bueno. A ver, ¿ustedes saben cómo se dice espejo en chino? ¿Saben cómo se dice? Aito yo. Es muy bueno. Muy bueno. ¡Ay! Me acaba de picar una serpiente. Y vos me preguntás, ¿cobra? No, gratis. ¿Ustedes saben por qué las focas están siempre mirando para arriba? Porque es donde están los focos. Bueno, si esto es un taller de la memoria, no lo sé, pero que la pasamos bien, eso no te quepa la menor duda. Bueno, hacemos un par de jueguitos, un par de ejercicios, y vos me vas a contar a mí en un rato, yo te voy a decir los chistes y los remates los pones vos, ¿te parece? Vamos. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Está pasando bien? Yo lo estoy pasando bárbaro, tomando café, buenísimo, bueno, bárbaro. Qué cosa linda este tema de los chistes malos, ¿no? Es genial, el chiste malo, el chiste pavote es, para mi gusto, realmente adorable. Bueno, como no los quiero dejar sin música, ya son casi menos 10, les voy a traer la recomendación musical del encuentro del día de hoy. ¿Por qué les traigo solamente música y nuevo humor y música? Bueno, y de paso, paso los chivos correspondientes. Todos los lunes, tanto desde la plataforma de Facebook como desde la plataforma del WhatsApp, desde el WhatsApp, tenemos una sección llamada Ventana al Humor para que el día lunes tengas humor del mejor, ¿sí? Pero realmente ahí sí que picamos altísimo con el humor. Tenemos Leloutier, tenemos Landricina, tenemos Compañía Francesa, tenemos a Body Costello, tenemos Benny Hill, tenemos humor maravilloso para empezar con una sonrisa a la semana. Eso es los días lunes. Como te digo, por el Facebook y por el WhatsApp de Siam Jofe Yamia, que es la plataforma desde la que estamos emitiendo. Y les doy una vez más la bienvenida a toda la gente que nos ve desde otras plataformas, ¿sí? Bien, acá Pablo pone un chiste malo, le pegó a otro.
Agregó uno él, buenísimo, un capo total. Bueno, y los días viernes les programo, o sea, los lunes les programo Ventana al Humor para que tengan buen humor y una sonrisa para empezar la semana. Y los días viernes les programo La Rocola de Música Judía para que tengan buena música para el Shabbat y para el fin de semana. Les cuento que este viernes de esta semana, uno de los temas lo hago en colaboración justamente con Luisita Applebaum del taller de Yiddish, con una versión de Yankele realmente preciosa, adorable, casera, divina, entrañable, que van a disfrutar muchísimo, así que no se la pierdan. Como ya humor tenemos con La Ventana al Humor, les dejo acá mi recomendación de música de la semana, que apenas termino este espacio a las 12 en punto, cierro este vivo de Facebook, lo subo para que lo puedan ver más tarde, si es que entraron más tarde puedan verlo desde el principio, y en el chat, como ustedes están escribiendo, les pongo recomendación del día y les pongo la música que les recomiendo esta semana. Y les traigo algo que me la juego, realmente me la juego, porque es un disco completo, o sea que tenés 40 minutos de música, de una artista llamada Sonia Timofeva, que es una cantante gitana rusa, haciendo una música realmente adorable, hermosísima. Se me ocurre que a lo mejor podés poner esa música para tomar un té a la tarde, para cocinar, para tomar un café. Realmente vas a adorar esos 40 minutos de música folclórica gitana rusa, un disco grabado en el año 1970 en Moscú. Así que nos metemos realmente por un lugar total, completa y absolutamente distinto, pero realmente entrañable. Así que 12:05, 12:07 tenés subida la recomendación. Silvia Reznik, un abrazo enorme, un abrazo también para vos, Silvia. ¿Cómo estás? Contanos cómo estás. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Vamos a empezar ahora con las misceláneas del día de hoy. Atención, por favor. A ver, vamos a empezar con esta. Vamos a jugar un poco al Tutti Frutti, un juego muy, pero muy sencillito, pero que todos conocemos, que es entrañable, que lo jugamos desde nuestra infancia. Vamos a jugar al Tutti Frutti, ¿sí? Vamos a poner como categoría del Tutti Frutti marcas de lo que quieras, ¿eh? De ropa, de comidas, de supermercados, de lo que vos quieras, y tienen que ser marcas que empiecen o contengan la B corta, como por ejemplo RCA Victor. Pero hay más y espero tus respuestas a partir de ahora. Y el tipo pone Electro Swing y toma café. No puede estar mejor acompañado por ustedes. Tutti Frutti, juego llamado Tutti Frutti. Estoy. Hola, Estercita, ¿cómo te va? Vívere. Ana María Pacolini pone Vívere, que es un producto para lavar la ropa, ¿no? Es un suavizante de ropa, Vívere. Bien. Quiero más marcas que empiecen o contengan la B corta como Vívere o RCA Victor. Bascolet, qué lindos recuerdos. Visa, Supermercado Bea, Velita, vamos todavía, están encendidos hoy, me encantó. Vincha, ¿qué es Vincha? ¿Es una marca de qué Vincha? Yo no la conozco. ¿No será Vichy, la de cosmética? Hoy una marca Vincha, Lácteos Verónica, 47 Street, pero 47 Street no tiene la B corta. Bueno, no sé. La Vascongada. No, Coca-Cola no tiene la B corta. Tienen que ser marcas que empiecen o contengan la B corta, como por ejemplo Bascolet, o Visa, o RCA Victor. Ahí va. No, Fiat tampoco. Vitaminic. Virulana es una marca, tal cual, Virulana es una marca, bien. Victoria's Secret, vamos todavía, vamos Silvita, Victoria's Secret, muy bien. No quiero cortar la consigna porque viene bárbara. ¿Viruta es una marca? Puede ser, sí, Viruta es una marca, tal cual. Bien, yo me estoy preparando ya para la consigna número 2 porque hoy tuvimos Vascongada. Qué lindos recuerdos Vascongada. Bien, a ver, yo voy tirando la consigna número 2 del día de hoy, porque si no vamos a trabajar poco y me gusta que trabajemos mucho. Juguemos ahora Valentino, muy bien, Vívere, vamos todavía.
Bueno, a ver. En cualquier momento, te digo, hacemos esto con auspicios, hacemos juegos con auspicios y que pongan guita cada marca que nombramos. Vicentín, tal cual. Bien. Bueno, vamos a jugar ahora este juego que a mí me encanta, que se llama Conversación Empezada. Discúlpenme que repito una vez más la consigna, porque hay gente que a lo mejor entra por primera vez y no sabe jugar este juego y quiero que todos puedan jugar. Conversación Empezada es un ejercicio que yo inventé el año pasado, emulando una situación que todos vivimos alguna vez, en la cual vos llegás a un lugar, hay dos personas hablando o una hablando por teléfono, vos levantás la oreja, querés saber qué está diciendo, de qué está hablando, y como llegaste justamente tarde, está empezada la conversación, no sabés de qué está hablando y la curiosidad te carcome. Esa situación que alguna vez todos vivimos se convirtió en este juego llamado Conversación Empezada, en la cual yo vagamente hablo de algo y vos tenés que darte cuenta de qué estoy hablando. Y la conversación empezada de hoy, y tenés que darte cuenta de qué estoy hablando, dice así. Mira, hay algunos que son dulces, hay otros que son picantes, hay algunos que son muy berretas, que son solamente para dar color, y hay otros, como por ejemplo en España, que son ahumados. Se usan en muchas comidas. Ahora, básicamente, yo te diría que se usan, por ejemplo, como vos haces pastrón en casa, si no le pones, no es pastrón, y ni te cuento si estás haciendo goulash. ¿De qué condimento estoy hablando? Espero tu respuesta por el chat. A partir de ahora pongo electro swing y tomo café. Y soy feliz con la compañía de ustedes. Y un café en la mano que amorosamente me trajeron. ¿De qué estoy hablando? No, de carne no. Hay algunos que son dulces, otros que son picantes. En España hay unos ahumados. Hay algunos que son muy berretas, que son solamente para dar color, para dar un color rojo, ¿sí? Se utilizan muchos platos, claro que sí. Si haces pastrón, no podés no ponerle. Si haces goulash, ni te cuento. Y la respuesta es páprika o pastrón. Vamos todavía, qué grupo este. Qué velocidad para contestar. Vamos todavía. Bien, 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 muy bien. No bien, recontra, re bien. No bien, recontra, recontra, re bien. Bien. Bien, gente, muy bien. Pimentón, vuelan las respuestas con pimentón. Con pimentón y con páprika, que vale también. Muy bien. Bien, gente linda, muy bien. Bueno, última consigna del día de hoy. Ya estamos muy sobre la hora, pero no importa. Vamos a jugar ahora a palabras multisentido. Esto de palabras que quieren decir más de una cosa. Que le vamos poniendo semana a semana a distintos filtros. Hoy te pido que sean palabras multisentido. Que por lo menos en una de sus acepciones, en uno de sus sentidos, sean un lugar del mundo. Por ejemplo, Bermudas, que Bermudas es un lugar como el Triángulo de las Bermudas, y Bermudas son los pantaloncitos de la indumentaria. Pero hay más y espero tu respuesta a partir de ahora. Con dos respuestas me doy por contento. Y recuperamos los chistes malos con los que arrancamos el encuentro del día de hoy. Buenos Aires. Buenos Aires, es un lugar y es un concepto. Bien, Pablito, uno más y vamos a los chistes malos. Buenos Aires es muy buena, Pablo, ¿eh? Es una ciudad holandesa, tal cual. Colonia, que es la colonia del perfume, que es una ciudad. Bikini y malla. Salta, por saltar o por Salta la provincia. ¿Cómo están hoy? Están encendidos, ¿eh? El frío los tiene súper encendidos. El Atolón, gracias a Ana María Pascualini. Bueno, y siguen llegando más respuestas, y siguen llegando más respuestas. Y mientras llegan las respuestas vamos a recuperar algunos de estos chistes malos con los que comenzamos el encuentro del día de hoy, juntando humor y memoria. Carlitos, bajate del auto, por favor, y decime si funciona la baliza. Y Carlitos dice, es terrible esto. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, es terrible. Bien. Campana, que es una ciudad y es la campana de hacer ruido. Bien. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice? Somos
Somos iguanitas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay! Me acaba de picar una serpiente. Vos me preguntás, ¿cobra? Y yo te digo, no, gratis. Gente linda, hermoso este encuentro del día de hoy. Les mando un beso muy grande. Aunque estén vacunados, cuídense mucho por ustedes y por los que tienen cerca. Les mando un beso no grande, gigante. Nos reencontramos el próximo miércoles, 11:30, para pasar un lindo rato juntos y tener las neuronas encendidas. Gracias por estar acá siempre. Los quiero mucho. Un beso grande. Chau, chau, chau. Cerramos con música. Chau, chau, chau. Thank you.